martirio de Juan el Bautista, para expresar lo que supone el martirio en sí y sobre todo este martirio en concreto. Recuerdo que recientemente escuché una expresión que me parecía muy, muy significativa, ¿no? Y decía, prefiero morir antes que perder la vida. Una expresión en forma de paradoja, ¿no? Pero que es muy significativa. Prefiero morir antes que perder la vida. El martirio, un don de poder vivir en nuestra vida, completar en nuestra carne lo que es el testimonio de Jesucristo, testifica que el valor principal, el valor supremo, es la vida de gracia. Por eso se puede llegar a decir esa expresión, ¿no? Prefiero morir antes que perder la vida, porque el valor supremo, pues no es esta vida física, no es esta vida que tenemos durante unos años en un tránsito, sino que es la vida eterna y la vida de gracia que tenemos mientras que estamos en este tránsito. Esa vida de gracia es un gran tesoro, esa vida de gracia posiblemente no somos conscientes, ¿no? Del tesoro que llevamos en vasijas de barro, la vida de gracia, la vida de gracia, el hecho de que haya algo que tenga un valor superior a nuestra propia salud, algo que tenga un valor superior a lo que el mundo entiende como éxitos o fracasos. Hay algo que vale más que mi salud, hay algo que vale más que mi muerte, y es la vida de gracia, que nos permite una identificación con Jesucristo, que nos permite tener el corazón en lo esencial y no ser erráticos, ¿no?, en eso que esperamos, esperar los dones superiores. Cuando tal don se produce, ¿no?, cuando tal don lo acogemos del Señor, entonces, como dice la primera lectura que hemos escuchado, somos confortados por el Señor por encima de nuestras fuerzas. No les tengas miedo. Desde ahora te convierto en plaza fuerte. Porque obviamente Juan Bautista, por mucho que le hemos, pues que hemos hecho de él una imagen de un hombre recio y fuerte, a ver, recio y fuerte, pero él nos diría, yo soy tan débil como vosotros. En absoluto, yo tengo más confianza, o he tenido más confianza en mis fuerzas que vosotros podéis tener confianza en las vuestras. Como Santa Bernadette, que decía en una ocasión, ¿no?, una de sus cartas, si hubiese habido una niña más insignificante, en aquel momento el Señor lo hubiese escogido a ella para ver a la Virgen y no a mí. A ver, los mártires no han tenido confianza en sus fuerzas. Desde ahora yo te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país. Y Dios manifiesta la fuerza de su gracia a través de la debilidad del hombre. Y esta es la espiritualidad martirial que cada uno, en nuestra vida, a nuestro modo, estamos llamados a vivir y hacer nuestra. Porque también nosotros preferimos morir antes que perder la vida.